qué duro, qué difícil. Ni siquiera el cuchillo de sierra me favoreció en esta roseta. Ay, por fin, pobrecita. Pobrecita, pobrecita. Ya, y aquí vamos a hacer lo mismo. Igual les debo confesar que tengo pena porque como queda la roseta, me dio mucha pena. Pero no me quedaba de otra, como les dije, para poderla reproducir. Y vamos a sacar las hojitas para que quede un poquito de detallito, como lo hicimos con las otras. Y esta yo igual he sacado para probar si se reproducen y tampoco me ha funcionado. Y esta sí tiene cochinilla algodonosa. Vamos a ir limpiando también, desinfectándola. Porque ahí, si se dan cuenta, la tienen, ¿ven? Cuéntenme ustedes si es que les ha funcionado reproducir la San Carlos, Ronchón y San Carlos, por hojita. A lo mejor a ustedes les ha dado resultado, me gustaría saber cómo les ha ido, pero en mi caso no ha funcionado. Y eso que igual trato de que salgan así enteritas. Y no, no, no se ha reproducido por hoja. ¿Ven? Sale enterita igual. Ya, ya haya quedado tallito. Vamos a sacar esta otra para que quede un poquito más. Y vamos a echar el azufre también. A todas le vamos a echarle azufre. Ya. Y ahí se dañó con mis uñas, se dañó parte de su hojita. Miren qué triste. Pero son cosas que pasan. Pero a mí igual me da pena. Me da pena cuando pasa todo esto. Ya, y logré ya tener una rosetita, tener dos unidades hasta el momento, que va a ser esta roseta madre y la cabecita que saqué de ella misma. Si me salen aquí varias rosetitas, hijuelos, voy a estar muy pero muy feliz. También pueden usar la otra técnica, que es cortar toda la roseta y dejar solamente el tronquito. Tarda un poquito más, a veces nos da muchos hijuelos, puede que les dé dos, tres. Se supone que este método tendría que darnos mucho más rosetitas. Se supone. Ya, ahí lo he hecho lo mejor que he podido. Y ahí también ha quedado el tronquito ahí, el tallito asomado. Y estas hojitas que se supone que van a nutrir al nuevo nacimiento. Va a servir para eso. Ya. Y el azúcar está por ahí. Y ahí tenemos la tercera. Tercera rosetita.
Ahora nos vamos a ir por la cielo, que se me imagina que igual me va a costar, porque al menos con la rulosa, la rufle de chocolate, lo he hecho y no me ha costado. Con estas variedades no lo había hecho anteriormente. Estas hojitas las vamos a poner igual a reproducir por si funcionara en esta oportunidad. Ustedes saben que la esperanza es lo último que se pierde. Las vamos a dejar por allá. Y ella también tiene las hojitas bastante deshidratadas, las últimas, que también las vamos a aprovechar a sacar. Sacar su palito identificador. También le vamos a hacer una limpieza a esta preciosa. Estas alguien se desprenden súper fácil. ¡Ajá! ¡Ella se está reproduciendo! ¡Miren! ¡Sí! ¡Qué bien se está reproduciendo! ¿La logran ver ahí sus bebecitos chiquititos? ¡Miren! Sus bebés pequeñitos que están ahí. Ahí, miren. Tiene uno. Tiene dos. Por ahí tres. ¡Oh! Tiene varios. Varios bebés. Pero igual vamos a aplicar este corte. Miren, aquí hay uno más desarrollado. Ahí. Miren. Pero voy a proceder igual a hacer el corte de la roseta como para nutrir bastante esos hijuelos que están en el tallo para que se nutran. Sí. Y para aprovecharla a limpiar, porque se me imagina que tiene bichos entre medio sus hojitas. Sí. Imagina que es tan complicado como sacar un corte en un zapallo. No, yo cómo afirmarlas, porque si las firmo de arriba con las uñas voy a volver a dañar mucho sus hojas. Uy, qué complicado. Y sí tenía igual bichitos. Todo soplomizo. Barro junto con el algodón que suelta la cochinilla cuando deposita sus huevos. Ahí saqué todos los huevitos que había puesto esta cochinilla algodonosa, que entre medio de la hoja tiene otro. Y así después yo la voy a ir revisando más a fondo y seguir desinfectando, pero es para que el video no se tienda a ser muy largo. Vamos a sellar también con el azufre, como lo hemos hecho con las anteriores. Aquí tenemos ya otra cabecita de la suculenta, de esta cheveria. Y vamos a proceder a sacar todas estas hojas que quedaron acá. También tiene tela de araña y anda una araña. Me asusté, no sé si la vieron, se metió ahí. ¡Qué terrible! Ella está anidando acá adentro.
Tomó esta Echeverría Cielo como su casita. Ahora yo no sé si esta araña, porque es como negra, la hará mal a mi planta. Eso yo lo desconozco, no entiendo mucho de plagas. Y sobre todo las que son las arañas, no las entiendo mucho. La cochinilla algodonosa, los pulgones, las tijeretas, sí sé bastante de ellas, pero de las arañitas no. Así que no sé si esa será perjudicial para mi Echeverria. Ahí voy a tratar de buscar información más rato, porque como les dije, es de color negra. Ahí de nuevo se asomó. ¿Qué hago, chicas? Chicos, está ahí, miren. Las pasaré hacia afuera. Ahí. ¿Querrá subir a mi pincel? No quiere. No quiere abandonar su cielo suculento. Uy, no quiere. Bueno, la voy a dejar ahí. Sí, la voy a dejar ahí. Mejor no la voy a sacar de su casita. Ahora si veo que sí me daña la roseta, la voy a tener que sacar y llevar a otro sector del jardín donde haya pasto, matorrales para que ahí viva. Ya, vamos a desinfectar. Mi hijo está sumamente resfriado, congestionado, así que disculpen por si por ahí estornuda o tose o cualquier ruido. Que disculpen por eso, si es que llegara a pasar, pero es para que lo sepan. A ver, tiene unas cosas negras. Es como que fuera un honguito. Como que la estuviera atacando un honguito. Así que con ella, no lo tengo acá a mano porque no lo traje. Es el Vitasan, el Multisan, perdón. El Multisan ataca varios tipos de hongos. Más rato cuando la lleve al invernadero y selle su corte, sí, porque le voy a echarle el azufre y voy a esperar 24 a 48 horas. Le voy a aplicarle este multisan, que para los honguitos, para que no siga avanzando eso y lo frene. Miren qué importante todo este proceso de hacer estos cortes en la roseta, aprovechar a sacar las hojas que están malas, limpiarla. Y también auxiliarla con los tipos de plaga que aparece. Ese bracito de ahí es de un escapo porque ya florecieron. Voy a tratar de cortarlo más a ras porque se ve igual feo ahí. A ver si puedo. No, es muy duro. No, no puedo. Lo vamos a dejar ahí para no lastimar más la roseta. Vamos a limpiar ahí porque también tenía cochinilla. Y como les dije, después les voy a colocar este fungicida para los honguitos. Y así yo voy a continuar limpiándola más ratito porque tiene más cochinilla abajo. Vamos a sellar ahí el corte. Y ella se va a ir a cuarentena por el honguito que tiene. Las voy a poner aparte de las otras. Eso también es importante, que las que están con honguito las pongamos en cuarentena, como se dice, las aislemos, para que ese honguito, las esporas que suelten, no se pasen a nuestras otras plantitas. Y por último, nos queda la Ruffles chocolate. Les dije que al final del video también les iba a mostrar que le estaba saliendo su hijuelo, ahora se me perdió, aparte que se está oscureciendo, nublando cada día más, o sea, cada vez más el día, pero por ahí igual se aprecian. A ver, miren, en esas cicatrices de las hojitas que les fui yo sacando cuando se les dañaban, ahí está apareciendo un brote, que eso va a ser una nueva rosetita, un hijuelo. Me parece que acá... Sí, ahí está el otro que vi delante. No sé si lo logran apreciar bien. En esa parte de ahí hay un hijuelo también.
Y en otras partes de esta cicatriz tiene asomadito otro frotecito. Pero ya cuesta más verlas porque está para el lado de acá del peso de la roseta. Y con ella voy a cortar toda la roseta y voy a dejar solamente el tallo. Otras veces le he dejado las hojas, como lo he hecho con las otras, pero ahora quiero probar cómo me va dejando solamente su tallo. Y también, por si no se dan cuenta, es un tallito bastante duro igual. Chicos y chicas, les confieso que tuve que pedirle ayuda a mi hijo porque me estaba costando mucho, ya me dolía mucho mi hombro y mi muñeca, así que él hizo el corte. Sí, ellas tienen el tallo demasiado, demasiado macizo por ponerle un nombre así muy sólido, muy firme y cuesta bastante. Así que aquí ya está el corte en la roseta. Vamos a sacar las hojas que están dañadas. No es fácil este trabajo. Hay que armarse de paciencia nomás. Tiempo, porque lleva su tiempo. Vamos a sacar estas hojas también para que quede un poquito detallito. Voy a ayudar con el cuchillo para sacar un poco más la hojita aquí a tope del tallo. Ahí logré sacarla bien. Porque estas hojitas igual son sumamente carnosas. Tienen harta reserva de agüita. Si se dan cuenta, está goteando mi mesa. Y estas las voy a colocar adelante en mi terraza, en un jardín hermoso que estoy haciendo para que ustedes lo aprecien. Ya me queda poquito. Y va a ser la candidata de ir ahí junto con su hijito, que es un corte que hice de ella misma, que ahora está ahí firme y está desarrollándose grandecito igual. Sellamos. Ahí le eché más cantidad de azufre porque es muy, como les dije, tiene mucha reserva de agüita. Y lo mismo vamos a hacer con el tallito. ¿Ven? De aquí ya está hecho el trabajo. Quedó un desastre, sí, acá en la mesa, pero ya luego limpio. Y me llevo a todos estas cabecitas de estas echeverias para el invernadero. Espero les haya gustado el video de hoy, chicas y chicos. Espero que mi hijo me esté enfocando la tabla, porque no sé, se está como muriendo y el pobre tiene una gripe muy fuerte. Espero les haya gustado. Y más adelante les voy a hacer la actualización de este video para que vean cómo han ido los cortes que hice. Si funcionó o no funcionó. Si fue todo un éxito o por ahí nomás. Me despido con un beso enorme, lleno de cariño para cada uno de ustedes. Cuídense y que estén bien. Chao.